Que tengo que acomodar el micrófono yo, pero la verdad, la próxima. Che, es el cumpleaños de Julio, hoy se vino. Se vino, dale. Que lo cumpla feliz. Gracias. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Julito. Que lo cumpla feliz. Eso, muchas gracias. Gracias a vos, Julio. Cuando lo invitamos, dice, el sábado es mi cumpleaños. Le digo, bueno, trae torta y vení, ¿qué problema es? Sí, no llegué vino, con la torta. Sin la torta, pero vino. No, no, porque como era tan temprano, no di tiempo a cocinar. Teníamos que haber traído nosotros. No di tiempo a cocinar. Bueno, pero ahora cuando salimos acá nos vamos todos a la casa, seguramente. Guitarra, algo para comer, a ver. Algo siempre hay. Bueno, yo me acuerdo, Julio, que vos hacías un programa de radio que era furor. Hiciste varios. Sí. Pero uno yo me acuerdo que fue top allá. La movida del sábado. ¿Año? Y volví a hacer radio. Mira. Yo empecé en el 91-92 en esto de hacer radio por tener la cara que tengo y como siempre animaba con la orquesta y todo, me ven en ese momento de FMCU y me dicen, ¿no te animás a hacer un programa? Sí, digo, qué sé yo, también así de música tropical. Fue el primer programa tropical que hubo después de comer en la sobremesa de la ciudad de Tres Arroyos. Hoy sigue instaurado ese horario. Sí, y sí, hoy como que siguen quedó fijo, haciendo ¿no? ese programa y la gente lo sigue escuchando. Otro programa en otro medio. Sí, pero te quiero decir que quedó marcado un horario. Y después en el 97 se abre FM Visión, 106.3, y está la posibilidad de hacer un programa. Yo en ese momento tenía transporte escolar, estaba haciendo otras actividades y el único día que tenía tranquilo era el sábado a la mañana. Así que empecé a hacer la movida del sábado. Los sábados a la mañana. Y realmente fue sorprendente. No había un lugar en Tres Arroyos que vos entraras y no tuviera el programa puesto ahí. Te hablo desde el centro hasta el lugarcito más chiquitito y más alejado de la ciudad. Una satisfacción enorme. El día de hoy que la gente se sigue acordando y me sigue diciendo a ver si vuelvo a hacer el programa. Y no te dan un poco de ganas así, ¿no? Me encantaría. ¿Vos estabas cuando nosotros estábamos con Fernando, que después entras vos? Y claro, estaba con Fernando Pruiz más temprano. Claro. No, era increíble por la cantidad de llamados y las cosas que se lograban y los objetivos, porque estábamos desde la parte social, la parte musical, una manera sencilla de llevarlo adelante, ¿no? Y después la posibilidad de empezar a traer algunos números artísticos y la respuesta de la gente. No, es. Te digo la verdad, si hoy me decís volvés a hacer el sábado a la mañana, y sí, dejo todo y lo vuelvo a hacer. Yo me acuerdo lindo. Sí, realmente sí. Y lo volvería a hacer. Ese fue una época muy linda, la verdad. Y la radio. Inclusive me sirvió para hacer cursos de locución y preocuparme y tratar de profesionalizar un poco más la tarea. Sí, me sirvió para mucho. Realmente me encantó. Aunque me acuerdo en esa época me dijeron, vos con el periodismo vas a vivir, con el programa. Te vas quizás a divertir. No. Y sí, quizás. Hoy tampoco vivo del periodismo. Pero... casi como. Pero hacemos lo posible. Como, hacemos lo posible. No, pero es cierto, me dejó marcada una época inolvidable. 6 años y medio, casi 7 de programa, que fue espectacular. Sí, uno de los momentos más lindos. Calculo. Nos recordamos bien, yo me acuerdo. Me acuerdo incluso, Carlitos, la época que ustedes hacían con Fernando. Y la yo tarde. Me acuerdo porque yo lo escuchaba. Claro. Entonces, además, todo cantante que venía. Todo cantante que venía a la ciudad de Tres Arroyos pasaba por el programa. Y eso es fundamental. Y te dejaban el material de difusión y hacías la nota. Ajá. Y muchos trataban de llegar a ese horario para poder estar en el programa. No, realmente. Estaba instalado, pero Estaba instalado. Estaba muy bien instalado. Cualquier cantidad de llamadas. Y yo calculo, mirá, no recuerdo bien. Casualmente ayer estábamos hablando, pero creo que superábamos las 300 llamadas en la mañana, de las 9 a la 1. Es una 300, 300 y pico, 200, andábamos en eso. Yo me acuerdo que cuando entraban, mirá lo que me acuerdo, nosotros nos íbamos, ¿no?
nos quedaba un poquito con Fernando. Y ya llamaban antes que empezaran ellos. Y los papelitos que llegaban a la radio. Antes que empezaran, ya, no, tienen que esperar porque todavía no llegaron. Estaban ahí. Y después la parte solidaria, el hecho de ayudar a la gente. Mucha gente que necesitaba cosas. A través de la radio se puede hacer un montón. Era instantáneo. Sí. Era nombrar que necesitábamos tal o cual cosa y la gente aparecía enseguida. Sí, inmediatamente. Ahí te dabas cuenta lo que era. Es la magia de la radio, sí. Que no la tiene ningún otro medio. No. Sin desmerecer a ninguno. No, es cierto. La radio es por excelencia el medio. Te escuchan en cualquier lugar, en cualquier momento. Y gente de todo tipo. Sí, es así. Bueno, un recuerdo lindo. Uf, hermoso, realmente. Carlitos, también te lo animaste a la radio y allí con Fernando Pris hacían un programa. Yo fui, ahí sí, él dice que tenía rostro. No, yo tuve rostro. Yo fui a la radio, pero fui nada más por la vivencia que tenía, por alguna acotación por ahí de los conjuntos que yo conocía, que éramos amigos, que somos, todavía no. ¿Y terminaste conduciendo? Por la distancia. Fui por un mes y estuve 4 años. Hace poquito que estaba Julio cuando yo fui. Hace 2 años. Yo prendí la luz. En el 97, cuando abrió, prendí la luz a la semana. Tuve 4 años, pero no. La locución la hacía Fernando. Yo lo ayudaba en qué sentido. Por ahí me decía, che, los Carvajal estuvieron así. Conocía los nombres, conocía todo en qué lugar habían estado con nosotros. Entonces esas vivencias, esas cosas, como Julio puede decir, sí, mira, yo estuve con tal y tal que cuando traía en esa época, eso es lindo. Claro. Que claro. Yo no lo sé y vos lo sabés, entonces eso era nada más. Pero después la locución nada que ver yo. No. ¿Hasta qué año fue eso? Yo no me acuerdo, estuve 4 años, no me acuerdo cuánto. 2006, 2007 tal vez. Y tomaba bastante mate, comía bastante torta. Sí, también, ¿no? Iba Emiliano, cantaba también, iba unos cuantos. Llevábamos siempre números de los de acá, ¿no? Desarrollo, siempre llevábamos algunos. ¿Te acordás que siempre iba a ir? Sí. Inclusive yo después me fui y te siguieron. No me acuerdo bien cuánto hace. Tengo ahí una agendita que iba anotando todo. 6-7 años por lo menos hace. Sí, fácil. Pampita. Más también. ¿Viene Adrián Maggi a la peña? Viene Adrián Maggi, vuelve, estuvo en la cuarta edición y la quinta, y bueno, tuvimos la suerte de un poco, como son los 10 años de las noches del Pampita. Estás viejón, ¿eh? ¿Viste? Te viste bien. De algún lado la tenía guardada. No sé si viejón, pero vos sabés que estoy más pesado, porque vos sabés que la vez pasada me reía porque cuando fue la fiesta del trigo, yo tengo una rastra de un tirador marrón, ¿viste? La fiesta del trigo me quedaba grande, ¿viste? Y el otro día me la quise poner. Me tuve que comprar otra. Me habían dicho, me dice, vos a ver, cuando ya pasé los 23, 24 años, vos reíste de mí, vas a ver. Y bueno, es lo que pasó. Antes tenía que pasar 2 veces para verlo, ahora sí se ve. Y después de casado, la otra también. Sí. Y por ahí empieza el maltrato, entonces ahí empieza. Sí. Volviendo un poco a la cosa seria, sí, viene Adrián cerrando la noche, aparte de un montón de cantores de Tres Arroyos y de la zona que me van a estar acompañando, también bailarines, vamos a estar festejando el Día de la Madre, vamos a presentar un show como todos los años con temas clásicos de estos 10 años, estamos recordando algunos de los primeros temas de cuando arranqué, incorporando temas nuevos en el repertorio. Y bueno, con sorteo, sorpresa, proyección de videos en vivo a cargo de la gente de Un Camino Hasta Vos Producciones. Vamos a tener que trabajar. Que un montón de cosas y bueno, tratar de pasarla mejor y de brindarle lo mejor a la gente que paga su entrada y bueno, y que nos va a acompañar año tras año. Uh-huh. El caballito de batalla del Pampita allá en sus comienzos, ¿cuál era? Es que no tengo un caballito de batalla porque... Mirá que todos tienen uno, ¿eh? Vos sabés que... Julio, y siempre todos tenemos. Siempre hay. Yo te soy sincero, cuando arrancamos la primera vez en la escuela número 27, que nos presentó Fernando Pli, en el año 2002, estamos con Jonathan y yo sabía la, mi, fa y do y sol, y listo, hasta ahí nomás. Y yo cantaba una chamarrita del primer tema de José Larralde, que era... Echele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñao, que el guiso con poca leña le va a salir sancochao. No le mezquine fideos, aunque muera reventao, que aunque parezca mentira, morir lleno no es pecado. Ese es el primer tema, Bajo el Tinglao se llama, de José Larralde. Y ya como tiene poquitos temas, entonces era justo los apropiados para nosotros. Pocos tonos, claro.
Podías haber hecho Herencia por Hijo Gaucho, por ejemplo. Que duraba como 2 horas. No 3-4 años recitándolo, estoy más bueno. ¿Caballito de Julio? ¿Tenés un caballito de batalla de Julio? Hay de todo un poco. Lo que pasa es que la gente. Bueno, que vos sabés que ese no te falla nunca. Vos sabés que me pasó el otro día. Claro, porque uno. En los shows acá nos vemos todos los días, entonces otra vez lo mismo, ¿viste? Y otra vez. Sí, pero te lo piden si no lo cantás. Claro, el tema es ese, que no los hacés y. Te lo piden. Claro, porque, ¿viste? Te tienen un poco marcado con el tema de los temas de Cacho Castaña, sí, de Leonardo Fabio. Y el otro día me encontraba sorprendido porque voy a San Cayetano después de 20 años, no sé cuánto hacía que no iba, y claro, hacía cuenta que cantaba por primera vez, pero los temas eran nuevos, ¿viste? Todos los temas eran nuevos, estaba en la gloria. Un show bárbaro salió. Hay que ir cada 20 años. Claro, ¿viste? Porque nunca me habían escuchado. Claro. De solista prácticamente me habían escuchado. Claro. Entonces, ¿qué? Imaginate lo que canté. Fue bárbaro. Carlitos, Caballito Batalla, vos tenés. Pero el grupo Son tenía. El negro claro, José era un tema que. Las voces, ¿sí, pero no cantaban ellos también después? No, ese negro José, ganamos poquito. Negro José era. Negro José. Las voces Tres Arroyos. Sí. ¿Verdad? El favorito. Nosotros lo hicimos después, pero el que empezamos nosotros, que fue el que todos nos pedían, era Recital La Paz. Ah, ese fue el primero de todos. Después incorporamos porque, che, ustedes hacían Las Voces de Arroyo. Y bueno, vamos a hacerlo. Y empezamos, y ahí sí. Pero fue de Las Voces de Arroyo el Caballito. Ah, mirá vos. Después, bueno, como todo. Sí, sí, se van. Como se si van, me decían, ¿qué es lo que le gustaba en guitarra? Que yo no, a veces no quería tocar. No, vamos a tocar, dejamos otra cosa. Hacíamos, quiero ser tu sombra. No, Pájaro Campanita. Lo tenés que hacer. Un día me olvidé de viste que hablaba con el vaso, bueno, me olvidé del vaso. Y viene uno y me dice, me canso el encendedor. ¿Lo puede hacer igual? Sí, dámelo. Estaba esperando que yo agarrara, estaba así, con la mano, viste, en el escenario, esperándome que yo agarrara. Que llegara la parte, me tocó con el encendedor, bueno. Y pasa esas cosas. Sí. Bueno, acá, Pampita, bueno, vamos a cerrar lo de la peña. Recordamos el día, el lugar. Bueno, sábado 19 de octubre, Escuela Técnica, como siempre, los 10 años de la noche del Pampita. Ya dentro de poquito vamos a tener las entradas a la venta. Van a valer alrededor de lo que dijo Julio, 35-40 pesos, no más de eso. Accesible. Porque se trata de lo que nosotros buscamos es brindar un buen espectáculo. Exacto. Que la gente lo pase en familia, que lo disfrute. Y bueno, como te decía, con un montón de sorteos, con el número de la entrada. Va a haber un viaje a Villa Carlos Paz con el número de la entrada. Una mesa servida, bueno, un montón de cosas, todo en adhesión del Día de la Madre. Y bueno, brindarle lo mejor a la gente y lo que mejor nos sale, que por ahí, que creemos nosotros que lo que mejor nos sale que es cantar. Y vendemos los discos que nos quedaron del año pasado. Los discos que nos quedaron el año pasado. Así hacemos uno nuevo. Si Dios quiere, para el año próximo. Bueno, yo les pedí hoy. Yo quiero decir que es muy importante, ¿no? Porque hacemos un grupo de amigos, cantamos la Biblioteca Campano para el 14 de septiembre. No sé si va a salir el programa. Sí, para esa época. Para Quadis. Ajá. Que todos los años hacemos, y es muy importante. Sí, sí, eso es muy lindo. Bueno, que Julio también es muy lindo ha hecho para varios, ¿no? Eso también. Porque eso creo que es algo muy importante para nosotros mismos también, ¿no? Para que bien conmigo mismo, ¿no? Para hacer una cosa. Bueno, está Juan Carlos Di Luca. Canta tango, está Juancito Núñez con Miguel, arpa y guitarra, y acordeón de verdulera, Miguel. Damián, que están conmigo, el dúo Destino, y si me olvido de alguien más. ¿No? Se ha armado un grupo muy lindo de gente, ¿no? Que están siempre en distancia. Y uno, sale uno, siempre entra otro, viene otro, luego yo va otro y así, pero siempre está. Además, el fin es totalmente noble. Sí, eso es muy importante. De otra vuelta estuvo Bernardo también, nosotros, Bernardo Guala también. Otro músico espectacular. Bueno, para qué vamos a hablar. Sin palabras. Eso, músico y persona mejor todavía, una maravilla de persona. Ese sabe. Él no te puede decir nada, no te va a imponer nada. Cuando agarró la guitarra, listo. Olvidate. Se termina la discusión. Muy bueno. Así que, Carlito, bueno, día, recuérdame día, horario. El 14 de septiembre, 8:30. Bien, en la Biblioteca Campano. O 20:30. Campano. Bien. Bueno, quedamos que íbamos a cantar algo, si podíamos, yo no, ustedes. Algo que una que sepamos todo, dicen siempre, ¿viste? Y Julito nos va a acompañar, mirá. Sí, Julio, yo justo me está llamando. Ahí atrás tenemos. Me voy. Ahí tenemos, mirá. Ahí atrás, ha sido un placer. Ahí atrás hay un micrófono preparado para vos, mirá. Mirá cómo te estábamos esperando. Regalo de cumpleaños, mirá, ¿eh?
No, vamos a aclarar que es improvisado. Sí, vamos a aclarar que es improvisado porque siempre tenemos la, vamos a hacer folclore. Tengo la, cosas acá. Como el arquero que le picó mal, viste lo mismo. Sí, la, sí, la, sí. La cancha estaba fea, no hay problema. Esto no es lo que va a haber el 29 de septiembre, señora. Le digo por las dudas. Sí, a ver, si sale bien, sí, si sale bien. Te vamos a caer, te vamos a caer con Carlito el 29 de septiembre y te vamos a quemar, te lo vamos a hacer cantar. Ustedes saben que tienen la puerta abierta, compañero. No hay problema. Sí. Bueno, métale nomás, a ver qué sale. Canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, perdido en las cerrazones. Piensa mi vida por dónde andará, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. A la segunda. Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Esperanza o con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena pesando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena pesando el cañaveral. Si en algo nos parece de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Bueno, perdido en las cerrazones, ¿quién sabe mi dita y por dónde andará? Más cuando sacará luna, eso. Cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré, cantaré. Ah, impecable, te digo, ¿eh? Estamos para cerrar el show, Julio, ¿eh? Yo los invito esto? Y bueno, si no andamos por separado cada uno, nos vamos a tener que juntar los tres. Ya te digo que al paso que vamos, todo sea por la comida. Y sí. Pampita, gracias por venir. No, nos vemos en la peña. Gracias, Adolfo. Gracias a toda la producción de Un Camino Hasta Vos. La verdad que estoy recontento porque un programa re lindo, compartiéndolo con amigos, riéndonos, macaneando un poco. Así que los espero a todos el 19 de octubre y un abrazo grande y muchas gracias.
Yo lo que estoy agradecido es que siempre los viejos lo dejan a un costado, ¿viste? A mí me han dejado, no sé qué pasa. No, dejamos para que cierres. ¿Eh? No, yo agradecido de estar con Julito también, que hace mucho que no estaba. No, hacía mucho que lo había acompañado yo, años, muchísimo, y ahora encontrarnos y estar juntos así es muy lindo, la verdad. Y con Emiliano, que bueno, que siempre nos estamos viendo, y con vos. Gracias a vos, a Fernanda, y a toda la producción. Y a Leo, que está ya haciendo maravillas con Leo los controles. Leo anda corriendo para todos lados, sí. La gente que no sabe eso, ¿no? Esa cámara la que te da miedo, mirá lo que... No, muchas gracias por todo. Gracias, Leo, también, gracias. Cuento la intimidad. Así que bueno, nos estamos yendo, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. ¿Eh?